Berlín ya respira el aire glamoroso del Festival Internacional de Cine Berlinale, que se inaugurará en la capital alemana. La Berlinale se caracteriza por su contenido político. Eso explica la razón por la que el actor George Clooney ha pedido reunirse con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, para hablar sobre la crisis de los refugiados, que es uno de los mayores conflictos que enfrenta actualmente Europa. Clooney, de 54 años, está activo en diversas iniciativas humanitarias y políticas internacionales, y la canciller federal está a favor de ayudar a los refugiados que vienen huyendo de la guerra en Siria, una posición que no comparten muchos políticos y países de la Unión Europea. El jurado está encabezado en esta ocasión por la actriz estadounidense Meryl Streep. El jurado decidirá a qué películas otorga los Osos de Oro y Plata. La sección de competencia se integra de 18 películas que serán exhibidas a partir de hoy y en los próximos 10 días. En esta ocasión, el presupuesto de la Berlinale es de 23 millones de euros. El festival presentará en su edición 66 un total de 436 películas, entre largometrajes y cortometrajes. La más larga de las cintas será la filipina que se presenta en competencia, Helesah Hiwagang Habis, que dura 485 minutos. Con información de Olga Borovio, corresponsal en Alemania, Notimex.